I want to show you guys the new project we're working on. So let's get closer. We are working in a new compost toilet right here. Michelle is working on it right now. But we had a whole crew helping us building this compost toilet, and we started 3 days ago, 4 days ago. Okay, so we have more people joining us here. So this new compost toilet is gonna have 3 chambers because we just keep getting more and more people helping us. So we figured we needed to make a bigger bathroom. So yeah, here we are. It's a cup structure, and we're again working with more bottles because we have a lot of bottles. So we're just gonna use them all. Arilla, tu pijama, limpiecita. Okay, so Zach is working on the foundation for the bathroom. This is the trench for the foundation that we're gonna fill with crushed rocks, and then on top of that we are gonna use the polyurethane bags that we use for building our earth bag house. But instead of filling them with earth, we are gonna fill them with crushed rocks. We are gonna put 2 layers of that bag filled with crushed rocks, and on top of that we're gonna start building with top until finish the walls. We are doing this so the footer of the building can drain water for 2 reasons. One, so when it freezes, the ice can move or break the foundation of the building. And 2, so the adobe walls don't hold water or moisture up to the foundation where it touches the ground. What we got here? Clay and rocks. It's like Christmas. Big rocks. Jingle bells. Is that a new style? Yeah, it's my new style. Sunscreen on first, and then I put a clay mask on after. Great. Yeah, and then I sit in the wind with the dust for a little while. It exfoliates my skin really good. Yeah, it makes it really smooth. So this would be the entrance of the compost toilet. We'll have 3 chambers right here, a little sink over here, and over here we'll have an outdoor shower. Working with Cup, it's so much fun, especially if your friend wants to help you. I don't want to use my bag. Oh yeah. Bienvenue en Occident, dans ce lit du chaud géant, où les stars séduisent les foules, tu sais ferme fou les boules, perdu dans la jungle du star system, les enfants abrutis par les clips de toutes les chaînes. Acteur espagnol, voilà les nouvelles idoles, des cours d'école, les nouvelles idoles.
Algo que tener en cuenta es que la construcción de muros de adobe es de poco en poco. Cuando comenzamos a armar nuestro muro de adobe, podemos llegar solamente hasta una altura de 20 a 25 centímetros. Luego tenemos que esperar que seque para así seguir agregando otra capa y así sucesivamente hasta que terminamos el muro. El sistema para nuestro baño compostero está basado en barriles de 55 galones. Estos barriles están hechos de poliuretano, son fáciles de conseguir y relativamente económicos. So Zach and team have been digging holes for days. The barrels have to be underground, so it's more efficient when we use them. But we have caliche, which is a type of ground. It's basically rocks, so it's very hard to dig. So it's been taking more time than we thought. Well, I guess we knew. We've been dealing with caliche since we've been here. The bottles look so beautiful. We are digging holes to put our compost toilet chambers in so we can go poop. And now we're filling it with water because caliche is really hard. Tim did that, all that. Yeah. We Thank will you, not Tim. Let the, Caliche win. No, Cliche is mine. Cliche is Tim's. Cliche is mine. We'll let that soak overnight. Amen. Hasta el techo, podría. ¿Estás trabajando ahorita el diseño del compost toilet? Aquí vamos a cortar, poner el toilet seat. Nice. Ventilación. Súper chévere, así que ya está listo para ponerlo encima del barril. Bueno, yo ya terminé de dibujar y de pintar la tapa para nuestro barril de compost. Le he puesto tres capas de poliuretano para que resista más a la humedad y para que la pintura no se salga tan rápido. Así que bueno, Zach va a poner la tubería para la ventilación y yo creo que pronto ya la estaremos utilizando. We'll be right back.
Lunch is ready. Bueno, vamos a hacer una parada para apreciar el hermoso cielo del día de hoy. Bueno, ahora vamos a juntar las botellas. Sí, hombre, los buenos. Lo que me encanta hacer muros de adobe es que es completamente natural, ya que está hecho de tierra, paja, arena y agua. Eso lo hace sustentable, ya que no genera un impacto negativo en el medio ambiente, es completamente reciclable y no contaminante. Los muros de adobe son a prueba de fuego, es decir, son incombustibles, no se queman por los mismos materiales que se han utilizado en la construcción, y tampoco hay que preocuparnos de insectos, de termitas o de ningún bicho que puedan comerse los muros. Otro de sus beneficios es que es bastante accesible y económico. El edificio en sí respira, ya que es hecho de tierra, entonces no hay nada que sella las paredes. Y lo mejor de todo es que el adobe es súper moldeable, prácticamente puedes esculpir la forma que quieres. Es decir, puedes crear curvas, puedes construir tus propios estantes dentro de tus muros, puedes agregar botellas para entradas de luz de colores, puedes agregar cerámicos, lo que tú quieras.
La estructura del techo, es decir, las vigas, están incrustadas en los muros de adobe. Y luego seguimos poniendo adobe donde conecta la viga con el muro. Y así unificamos toda la estructura. Bueno, por fin, después de varios días de trabajo, semanas de trabajo, acá estamos poniendo el techo del baño seco que hemos estado construyendo por un buen tiempo. Aquí está Tim y Ivy ayudándonos a poner el techo porque justo el día de hoy va a llover. ¡Hola! 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 ¡Arisa, hola! ¡Hola, Arisa! How are you guys doing? Really good. Looks like you're having fun. Yeah. Oh, yeah. I already need another panel. It's just starting to put the roof on this thing. So this is one of the loose pieces. And you can see there's wood and metal piping. And we're just screwing these in. Here, putting a square roof on this circular structure. Just fastening down with these things. So here you can see the overhang. And I'll show you from inside. We'll go to this little tree here. And this is where the toilet is. Oh, you're a Risha over there somewhere. Solo quiero decir que ha sido un muy buen día, hemos avanzado un montón, ha sido un día súper productivo. Así que vamos a hacer una parrillita con nuestros amigos, vamos a poner un salmoncito a la parrilla, al fuego, con verduras de la huerta. Y nada. But at the same time, they're so plentiful. You can get. Oh, yeah, yeah. I mean, you go up in the mountains, you just have them. Si te gustó el video, dale me gusta. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal si no te quieres perder los siguientes episodios.